Hola. ¿Qué tal? Hola. Muy buenas tardes a todos. A ver, hola. Hola. Hola, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Irán llegando los huecos que faltan porque hay mucha gente en lista de espera. Gracias por responder de forma tan calurosa a este encuentro con los Javis. Muchas gracias a vosotros. Encantado de estar una vez más aquí con nosotros. Encantadísimo. Bueno, vamos a presentar a los dos que escoltan a los Javis. Tenemos al otro lado a María Guerra, la presidenta. La presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que entrega a los Feroz. Y yo soy David Carrón, productor de la gala y el primer jarrón chino, el primer expresidente de la asociación. Pero bueno... ¿Eras el presidente? El fundador. Ah, sí. Bueno, pues venimos... Como sabéis, el día 28 se entregará por segunda vez los premios Feroz en Zaragoza. Y desde el principio lo que nos gustaba era la idea de que no fuera solamente una noche de alfombra roja, sino dotar durante unos meses a Zaragoza de una programación cultural vinculada a los Feroz. Así, por ejemplo, esta semana hemos tenido a los protagonistas de Fácil, de No me gusta conducir, el lunes tendremos a los protagonistas de La Ruta. Pero este año, además, celebramos el 10º aniversario y eso supuso que empezáramos allá por octubre con una carta en blanco a José Sacristán en la Filmoteca. Tenemos en el Paseo de la Independencia una exposición de momentos feroces, en los que hay un momento icónico de los Javis, entre otras cosas. Esta semana hemos tenido a Belén Cuesta hablándonos de ventajas de viajar en tren en la Filmoteca y a Paula Ortiz de La Novia. Y todo ello culminará el 27 con un encuentro con el público de Pedro Almodóvar, que es el premio Feroz de Honor. ¡Qué guay! Y hoy tenemos un encuentro que se llama Fenómenos Feroz. Y yo quisiera que María Guerra empezará diciendo por qué considera que los Javis son feroz. Bueno, buenas tardes. Yo primero tengo que daros las gracias a todas y a todas porque sois majísimos y muy cinéfilos. Y no, eso conmueve, ¿no? Conmueve que esta ciudad nos ha arropado tantos, aunque veo sitios vacíos y espero que no haya nadie fuera. Estamos gestionando. En ello. Bueno, los Javis eran entonces, ahora son Don Javier. Entonces, nos estás llamando mayores. Bueno, lo que nos pasa a todos, querida. Desde luego. Entonces, yo sí que me acuerdo de que, para empezar, Paquita Salas en el 17, se estrenó en el 16 en Fluxer, que es, claro, que era lo que llamábamos las webseries, ¿no? Así un poco por encima del hombro. Y entonces fuisteis, pues outsiders, kinkies, canallas, simpáticos, también muy, muy políticos, muy LGTBI, pero sin soltar doctrina ni dar la murga. Y entonces yo creo que fue... no, es verdad que no teníais ese peso de os voy a contar, os voy a decir, sino estamos aquí, entramos a codazos con una sonrisa y dispuestos bueno, desde luego los Feroz, que fue el primer año, el 17, en el que entraron las series, vosotros pusisteis el listón de la naturalidad total, de los llantos, de hecho, nosotros siempre decimos que somos los segundones, los Feroz, porque copiamos a los Globos de Oro, pero somos muchísimo más divertidas nuestras ceremonias gracias a vosotros. Muchas gracias. De verdad, o sea, eso total. Y eso fue lo que pasó con los Javis entonces, que ya os digo que nosotros ahora ya os consideramos Don Javier Calvo y Don Javier Ambrosi. Don Pepeso y Don José. Pues vamos a ir poco a poco. La idea, por supuesto, es que esto sea un encuentro con el público, pero os vamos a contar en pequeñas píldoras cómo ha sido la relación entre los Feroz y los Javis. Y luego, por supuesto, abriremos el micro. Lo estamos viendo por streaming, entonces sería ideal que nuestras compañeras están por ahí con el micro, que hicierais vuestras preguntas al micro, ¿vale? Entonces, como bien contaba María Guerra, en la gala de los Feroz de 2017, Belén Cuesta recoge el premio como mejor actriz por Paquita Salas, Bryce F. recoge el premio como mejor actor por Paquita Salas, y después ocurre esto que vamos a ver en esta pantalla cuando nuestros compañeros... ¡Vámonos! Ay, Dios mío.
Miedo me doy. Pues sí, haces bien tener miedo. Miedo me porque doy. Vamos. Ahí ay, también, ¿dónde lo tengo? Ahí vale, arriba. Pero puedo girar. ¡Ay! ¡Ah! Has dejado 4 años de libretas en tu vida y ahora quieres viajar. Oye, espero que hayáis subido todos, por favor. Vale, quiero decir una cosa. ¡Ay, Dios mío, la Bryce! A ver, quiero decirlo. Ella se mata. A ver, Bryce, que se de verdad. Quiero... Un segundo, callad un momento. Gracias. Oye, callaros, coño. Venga. Gracias a todos y cada uno de los que nos habéis votado. ¿Pero sabéis por qué? No, no, no aplaudas. Porque desde que hemos empezado, desde la llamada... Siempre, siempre nos habéis apoyado. Siempre, aunque eran proyectos pequeños, siempre habéis estado detrás de nosotros. Siempre os habéis hecho una entrevista simpática, siempre os habéis hecho ver que teníamos talento. Gracias, gracias, gracias por hacernos creer que es capaz uno de hacer lo que cree. ¡Gracias! ¡Qué nivelazo! Ay, Dios, me da mucha vergüenza, ¿eh? Me gusta mucho una entrevista simpática. Siempre nos habéis hecho una entrevista simpática. Bueno, es que vosotros me lo ponéis todo. Ay, María. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo pues, habéis visto? ¿Cómo lo veis? Pues varias cosas. Primero, que estaba borracho realmente. De verdad lo estaba, ¿eh? Bueno, pero porque había pero por las historias, siempre había vino este y no caso, había cena. En este caso, luego he aprendido la lección y luego ya cuando veo una gala no se me ocurre beber. En este caso, era la primera, estaba borracho, sí. Y luego, también arrastré durante tiempo mucha culpa porque no dejé hablar a nadie. Sobre todo no dejé hablar a Javi. Y lo sigo viendo y digo, jo, la verdad, que egoísta, que quise yo hablo, yo que se callen, yo que yo... Ahora lo veo y digo, jo... Pero el siguiente año hablé yo, ya está. Sí, luego... No nos adelantemos. No, pero sí es verdad que me genera eso. Y luego... No me reconozco. O sea, fíjate. Estás con el pelo corto, ¿no? Con un aire... No me reconozco. O sea, noto... Porque yo siempre digo, como veo y... noto que ahora estoy más en contacto con quien soy de verdad. ¿Ah, sí? O sea, sí. ¿Estabas como fuera de ti? Como sí, que, como si pienso que tenía tantas ganas de demostrar, de conseguir, de hacer, de decir, que estaba un poco fuera de mí. Es normal, ¿no? Cuando te pasa algo así, pues notas que estás un poco ahí fuera de tu centro. Y nosotros sentimos, no sé vosotros, que si los que montamos estos premios por poner en foco en sitios donde no se ponían, que si alguna vez dimos en el clavo fue con Paquita Salas. Es decir, sí. Una serie de Fluxer que nadie sabía reproducir el nombre de la plataforma y que de repente empezó a popularizarse y que mucho tuvo que ver con lo que pasó esa noche, ¿no? Sí, yo creo que siempre está el fantasma en los premios de que los votos se hacen por inercia, ¿no? Pues por amiguismos, porque te suena que esa película está bien y, o por porque lo miras y dices, pues bueno, pues lo habrá hecho bien este actor, ¿no? Digo yo. Y en cambio, yo creo que al premiar una serie con Paquita Salas se demostraba de verdad el cariño por o las ganas de votar algo que de verdad le haya gustado a las personas que votan, que de verdad lo hayan visto, que de verdad con ese premio se quería ayudar a unos creadores y a un proyecto. Y eso me pareció muy valioso y me pareció que es para lo que sirven los premios y para lo que sirven los Feroz especialmente. Fíjate que solamente han pasado 6 años, porque es de 2016. Qué fuerte, ¿eh? Paquita Salas, vosotros habíais hecho antes la llamada en teatro y en realidad Paquita Salas sois vosotros llamando a la puerta, ¿no? Sí. De la industria. Sí, ¿eso ahora cómo lo veis? Pues Paquita, o sea, nosotros íbamos a rodar nuestra primera película, La Llamada, y del miedo que nos daba, porque nosotros éramos actores y solamente habíamos dirigido teatro, entonces del miedo que nos daba una cámara y tal, digo yo, los directores estudian, los directores hacen un corto, y decíamos, ahora voy a hacer mi primera película, ¿cómo empiezo? Entonces dijimos, mira, vamos a ver
vamos a ver si hubiera una oportunidad de hacer una webserie claro que antes de rodar la llamada. Era nuestro corto de fin de carrera. Claro, y vamos a probar. Claro. Lo hacemos con Bryce, que era nuestro mejor amigo. Lo hacemos con Belén Cuesta, que ponía copas conmigo en un bar. Lo hacemos con Ana Castillo, lo hacemos con mi hermana. Y vemos un poco a ver qué tal. Si nos sale mal, tampoco pasa nada y probamos, ¿no? Era una prueba. Total. Pero al escribirla, sentimos algo mágico. De repente, cuando terminamos el capítulo 1, dijimos... ¡Guau! Wow, o sea, igual no es una prueba. Y ¿pero no era una generación que llamaba a la puerta o que tiraba la puerta abajo? Yo creo que... Yo sentí que me la abrían. ¡Ay, qué bien! Yo eso lo que... mucha gente no lo siente. Pues yo sentí que me abrían la puerta, que me abrían la puerta a 3 Media y sentí que la gente me ha abierto la puerta y por eso para mí es tan importante abrirla. Aquí. Pero yo sí que siento que estábamos en un momento... Y ya con la llamada, con la obra de teatro, en el que era impensable que tú pudieras hacer una... O sea, creo que ahora creo que ahora sí es más pensable que se pueda hacer una serie, pero en ese momento era impensable que pudieras hacer nada. Pero creo que se empezó a mover mucho con... Después de la crisis del 2009, se empezaron a ver muchas... pues la Casa de Portera, el microteatro, el loft del Teatro Lara, como que se empezó a hacer un movimiento, se empezó a crear un movimiento de hazlo tú mismo, ¿no? Como, bueno, como no vas a hacer, como todo se va a la mierda, vamos a hacer nuestras cosas pequeñas. Y creo que fue ese momento crisis de pensar que no íbamos a trabajar nunca, que no iba a haber, las grandes series se estaban acabando, Globo Media ya... Ese impasse entre que el boom de las series y la crisis fue lo que hizo que Paquita Salas creciera y que se pudieran hacer cosas pequeñas y que se crearan nuevos movimientos. Yo me sentí muy inspirado, fíjate, por todo el mundo, youtubers, influencers, gente que sacaba sus blogs, gente que no esperaba nada, ¿no? Gente que decía, no, me pongo la cámara y cuento mis cosas. Ahora es muy normal, ahora ya antes con todo no. TikTok y todo, pues que alguien consiga éxito online es pues, una cosa... súper común, pero entonces hacer una serie que compita con las series, que gane un premio importante, era rarísimo. Pero sí, me sentí muy inspirado con el mundo de youtubers y es curioso cómo ha cambiado el mundo desde entonces hasta ahora de una en manera radical. En 6 años es otro mundo. Es otro mundo. Sí, totalmente. Y vosotros, la verdad es que nosotros, Los Feroz, que es una asociación de la que David Carrón es del núcleo duro, de los fundadores, yo creo que fue para nosotros, ¿no? También ganarnos el respeto de la industria, porque Los Feroz siempre es una asociación como a la que no estaría invitado Boyero o no querría estar, ¿no? Entonces, como ¿no en los muchos nos han llamado, hombre, no, ¿cómo va a estar? Yo no lo sé. Nos llamaban blogueros en pijama, porque muchos de nuestros compañeros y compañeras es gente que viene de la precariedad. Entonces, bueno, digamos que para que sepáis un poco, la asociación, hay gente que trabaja en medios importantes, pero no necesariamente todos. Claro, y entonces esa era un poco... Somos 220, ¿verdad? O sea que sí. Efectivamente, yo creo que Paquita, o sea, que Los Feroz contribuyeron a poner Paquita Salas en el mapa, pero para ser justos, los Javis han hecho mucho por Los Feroz. De hecho, esto que vamos a ver ahora es probablemente uno de los clips más virales de la historia de los premios Feroz. Ya, ahí va. Uf. Sí. Vámonos. Por favor, por favor. Soy y el premio Feroz a la mejor comedia de este año es para... ¡La Llamada! Más que una película, La Llamada es una experiencia vital, una que todo el mundo debería tener. Fenómeno teatral, convertido en un fenómeno cinematográfico y fenómeno internetero también. Es una celebración de la amistad, del amor y sí, también de la fe. Si se te tiene que aparecer Dios, que te cante por Whitney Houston. Y si se trata de celebrar, como todos sabemos ya, que llamen a Javi Ambrosi y Javi Calvo para que lo organicen. Ahí sube toda la trupe de La Llamada al escenario. ¡Enhorabuena! Sobre todo a los Javis, que han entrado con muchísima energía, no solo esta noche, sino en nuestras vidas. ¡Javi!
yo quiero dar las gracias a Enrique Laviñe porque un día vino a ver la obra, se llevó todo el merchandising y dijo, esto va a ser una película. Quiero darle las gracias a mis padres que hacían el catering cuando hacíamos una obra de teatro, nos traían la paella y las tortillas de patata. A nuestras actrices que son maravillosas, a Antonio Fuentes, al director del Teatro Lara, a todo el mundo, a Televisión Española. Y yo, mira, siempre que estamos aquí tenemos la oportunidad de decir algo que por lo menos sea importante para nosotros. A ver si lo digo bien. La llamada habla del valor de ser tú mismo, de encontrar tu camino y, pese a quien le pese, ser quien tú quieres ser. Yo soy gay. ¡No me digas! Tengo... Cariño, lo sabe todo el mundo. Tengo un novio que me quiere, una familia que me apoya y estoy aquí cogiendo este premio. Entonces, si alguien, algún niño, alguna niña, alguna persona me está mirando y tiene miedo, siente que está perdido, siempre. Siente que no le van a querer. Javi. Que sepa que le van a querer. Que va a encontrar su sitio. Que tu familia te va a querer. Y que vas a cumplir tu sueño. Y que yo y él vamos a escribirte historias para que tú te sientas inspirado. Y de verdad, siempre. Muchísimas gracias por apoyarnos siempre. Bueno, sí, la verdad es que fíjate, ¿cómo lo ves estos años después? A ver, mucha promesa, ¿no? Le hice a la gente. De momento no va mal, ¿no? No, bueno. Bueno, eso de cumple tus sueños, no, tampoco lo quería decir mucho así, porque bueno, familia te espero. Pues sí, que a veces las cosas son muy duras, pero que por lo menos que personas como nosotros pues podían llegar hasta allí, ¿no? Y yo... Como que siempre hay una cosa a nosotros como colectivo que siempre nos cuesta decir, ¿sabes esto de mi pareja? ¿No? O yo soy uno de vosotros, ¿sabes? O... Sí. Y decir soy gay, soy lesbiana, soy una mujer trans, soy... como que a veces nos cuesta porque nos da vergüenza, porque lo llevamos dentro. Entonces como que me dije, mira, yo voy a subir ahí y voy a decir lo que más me cuesta, que es decir soy gay, porque quiero que la gente se vea que se puede decir con orgullo. Y nada, y eso hice. Y es que yo creo que vuestra... Vamos a pasar las lágrimas todas juntas para acabar en fiesta. Os lo prometo. Vamos un poquito más de lágrimas para acabar en fiestas. Esa noche pasó algo muy importante en esa gala y es que se generó un running gag sobre lo que había pasado con la celebración en Paquita Salas. No voy a adelantar nada. Ese running gag estuvo toda la gala, incluso en el momento más imprevisto, que fue la entrega del premio Feroz de Honor a Verónica Forqué. Sí. Vamos a recordar el momento. Ay, qué fuerte me está pareciendo. Hormigas blancas. Estamos ahí. Con todos ustedes, la maravillosa, irrepetible Verónica Forqué. Chacha amorosa en la guerra de papá, camello en bajarse al muro, atenta vecina en qué he hecho yo para merecer esto, ahora en Kika lo hemos visto, cabeza de familia en Pepa y Pepe, alcaldesa en la que se avecina, Verónica Forqué lo ha sido todo para nosotros y hoy recibe este merecidísimo Feroz de Honor. Y esta gran ovación de todos sus compañeros que queremos hablar un rato. Sentaros, que luego dicen que esto se hace largo. Muchísimas gracias por este recibimiento tan amoroso. Y yo a mi vez quiero dar las gracias a los periodistas y a los críticos que este año han decidido que yo me merecía este premio
Me ha encantado el vídeo, Pedro. Me ha encantado el vídeo. Quiero una copia. Y quería dar las gracias a Raúl Peña, Rafael Gordon, Fernando Mercero, porque hice dos con él. A Joaquín Oristrel, porque hice dos con él. A Fernando Trueba, porque hice dos con él. A Fernando Colomo, porque también tuve la suerte de hacer dos con él. A Manuel Iborra, Juan Luis Iborra, a Berlanga, no quiero que se me olvide nadie, lo sabía muy bien y lo sé. A Basilio Martín Patino, a Mario Camus, a David Serrano y a nadie más, porque todavía no he hecho películas dirigidas por mujeres, pero me gustaría hacer una antes de morirme. Y, por supuesto, a José María Forqué, mi padre, para quien no había actriz más alta, más guapa, más delgada, más maravillosa y más sublime que su hija, que era yo. Y bueno, lo echo mucho de menos, porque ya no tengo a nadie que me diga eso. Mi madre es muy crítica, incluso a sus 94 años. Bueno, estoy hablando demasiado. Dedico este premio a mi querido hermano, mi ídolo, Álvaro. Gracias. Por aquí, Verónica. Muchas gracias. Una sola cosa importante. Después de esto, no tengo nada que hacer. ¿Podría ir a la fiesta de los Javis? A ver, esto requiere una explicación. Claro. Primero, eso fue un running gag de la gala, pero porque debió ser tan espectacular lo que sucedió en la fiesta de Paquita Salas, que quizá podríais darnos algún detalle para acabar con esa, o para potenciar la mitología. Era nuestra casa, que todavía ni la habíamos reformado, entonces era una casa con muchísimas habitaciones. Era un piso. En Malasaña. Con muchas habitaciones, y entonces era muy divertido porque en cada habitación te encontrabas alguna una cosa más delirante. Pues de repente una con un vestido de cola subida a la lavadora. Una gran actriz, sí. Subida a la lavadora, dando una Bryce, charla. Bryce se acaba de torcer el tobillo estirado en el suelo, hablando con no sé quién. Bryce estaba con el tobillo, hablaba con una persona que estaba metida dentro de nuestra cama. Exacto. O sea, yo abrí mi habitación y vi a un actor también muy conocido dormido en la cama con Bryce con la pierna en el suelo charlando. Bueno, era como que había gente, como dice. No, sí, fue sin parar. Había mucha gente y muy diversa. Y todo el mundo vestido de gala en un piso de Malasaña. Subiendo no y bajando. Tan grande. Mucho lío, muchísimo lío. Pero bueno, lo que es increíble que vosotros habéis hecho realidad es lo del poder transformador del cine y del audiovisual, ¿no? El poder transformador de las historias y la normalización de lo gay que decías. A partir de vuestra presencia en el cine y en las series, yo como periodista recuerdo ya muchas, y sobre todo mujeres, que dan las gracias a sus parejas, lo cual es algo que está pasando en los años muy recientes, y yo creo que en ese sentido vosotros, no sé si os sentís pioneros de haber conseguido llevar esa diversidad sin peso, ¿no? O sea, de una manera liviana. Bueno, pionero. Nosotros tenemos una historia del cine y de las series muy rica y pioneros no somos de nada, seguro. Pero habéis conectado con la nueva generación en esa manera de expresar la sexualidad, el género. Yo un día en terapia me vino como una luz, así, fras, y sentí claramente que no me tenía que avergonzar de nada de lo que me gustara. Y fue una revelación muy importante antes de empezar a escribir. Fue mi tránsito de actor a empezar a escribir. Y sentí como, no me puedo avergonzar de nada. Ni de mis referentes, ni de lo que me gusta, ni de lo que me hace reír, como se ve en Paquita Salas, ni de la cultura que almaceno pop, ni de las canciones que me hacen bailar, ni de la persona a la que amo, ni de mi condición. Sentí como eso. Y escribir empezó a ser un compromiso con no avergonzarme.
de mis gustos. Y eso sí que he visto que mucha gente lo ha recogido después, sí, la idea de repente meter un cameo loco, que en otro momento alguien se avergonzaría y de repente pues el cameo loco en una película, ¿sabes? Como que eso sí sentí que se ha seguido. Sí, yo creo que el pop ha entrado más, sí, en las películas y en las series después sí, de Paquita. Eso sí lo siento. Y la música también. De una manera más sin pedir perdón. Sí, en las fiestas, que sí aparece no sé quién. ¿Sabes? Como que eso sí... Sí, la manera de celebrar sí, también, sí creo que lo... por ahí. Y fíjate que siento que nosotros ahora ya estamos en otro lugar. Ahora ya, como ya lo hemos hecho mucho, ahora como que es algo que creo que dejaremos de hacer tanto o que evolucionaremos hacia otro lugar. El celebrar, dices. No celebrar, pero bueno, el sí, mundo... Sí, te entiendo totalmente. El mundo... cameos, bueno, ese tipo, no sé, pero sí que siento que sí se ha hecho más después sí, de Paquita. Como, sí, como más, quizá más amor a lo que nos hace cultura. Y menos complejos hacia... Exacto, yo sí siento que hemos ayudado un poco a que no haya esa diferencia entre cultura de primera, cultura de segunda. Hombre, con Veneno habéis hecho, le habéis dado sí, la vuelta, o sea, todo el trans, claro, lo trans. Claro, sí, ahí está la ausencia, también quería hablar de eso. Crecer significa también gestionar la frustración, ¿no? Mm. Hay una ausencia de un vídeo. No hay celebración el año de Veneno. Mm-hmm. Entonces, desde luego que fue el gran año para mí el gran año de las series. Estuvo ahí Antidisturbios, estuvo Patria, y sin embargo no subisteis a recoger por Veneno. Pues ¿Cómo sentisteis aquella noche? Para no hablar solo de celebración. Pues por lo menos fue... Contra Antidisturbios, que a mí me gusta. Considero que es una serie buenísima, maravillosa, y entonces, porque si pierdes contra alguien que dices, joder, la mía es mejor. Pero vosotros, es que era dramática. Claro, sí, era dramática Veneno. Ah, claro. Claro, es decir, dices, no, bueno, la mía era mejor y joder, claramente la mía era mejor, pues entonces te enfadas más. Pero como Antidisturbios considero que es una serie buenísima, pues mira. Qué va. Aunque. Yo no tenía la sensación, así pero como. Sí que. Sí que perdón. El año de Paquita. Lo estábamos recordando antes, nos hicieron una entrevista antes de entrar, sí, y a mí se me ocurrió decir, decía, ¿creéis que vais a ganar? Y contesté, sí, los tres. Porque me vino, o sea, pum, lo vi. Yo cuando estábamos haciendo otra cosa y me estaba preparando para ir a los Feroz de Veneno, yo sabía que no. Pero te diré que... Notaba que no era mi momento, no, no... Pero me hubiera gustado haber subido ahí con Daniela. Sí, me hubiera gustado. Con Isabel, con Paca... Me hubiera gustado por lo que representa, claro, sobre todo ver ese escenario por lleno ellas, de mujeres trans, me hubiera encantado. Pero, claro, joder, fue precioso también ver cómo Jedet, Daniela e Isabel ganaban el premio Ondas. Sí. Fue mágico también eso. O sea, Veneno hubiera sido precioso por ellas. Sí, porque es un símbolo muy potente y, sí, y que sigue estando ahí y que, de hecho, ahora viendo Veneno... cuando piensas en el Feroz a Bryce Effe, que es mejor actor, pues ahora hubiera... Ahora no, ¿no? No, porque Bryce es un actor cisgénero. Sí, pero que bueno, como bueno, ha habido luego... Sí. Ha habido tanto... tanta discusión, ¿no? Ha habido sí, discusión que si no hubiera tenido que hacerlo una mujer de... Sí. ¿En Paquita? ¿En Paquita ha habido esa discusión? Yo creo que sí. Es que yo siempre he tenido un argumento muy claro para eso, y es que Bryce no es... O sea, Bryce es un chico gordo gay que no tiene acceso a muchos papeles. Sí. Entonces no le estaba quitando el papel a nadie porque Bryce es un actor que si no hubiera hecho Paquita Salas probablemente no lo hubieran contratado en ningún trabajo. Y aparte entonces, que hay otro tema, que no Bryce... está en un privilegio mayor que una mujer actriz porque Bryce... representa un colectivo que no protagoniza. Pero aparte que Bryce, que no protagoniza. Y luego que Bryce creó el papel con chico, nosotros. O sea, que no, no era vamos a elegir a alguien para interpretarlo, sino que nació de la propia creación de él mismo. Y además que... Y luego que aparte que reivindica la idea del drag también, ¿no? Totalmente. ¿Y Paquita volverá? ¿Qué ha sido de Paquita? Joder, me lo preguntan todos los días, a todas las horas. ¿Qué estará haciendo cada Paquita día ahora? Más. Yo tengo un mensaje de la encuesta que estuvo el martes aquí. Y que cuando se lo preguntaron, dijo, por favor, ya que vienen el sábado, pedírselo a ellos directamente. ¿Sabes lo que pasa con Paquita? Y lo que contesto siempre, que Paquita, nosotros necesitábamos hacer otras cosas. Veneno nos ha dado mucho. Ahora, rodando La Mesías, me doy cuenta que tengo un montón que explorar, que aprender. Me gustaría hacer más películas. O sea, creo que acabamos de empezar.
y Paquita, por su propio formato, es muy exigente y es algo que ya hemos hecho. Pero es muy exigente porque necesitas escribir todos los capítulos, juntar a todos tus amigos, son todos ahora superestrellas, claro. Tiene una cosa muy exigente y requiere mucho tiempo porque no puedes poner a nadie a dirigir. Claro. Tenemos que hacerlo nosotros. Yo siento que estoy todavía creciendo y explorando, entonces... Bueno, puede haber... Llegará el momento. Una Paquita crepuscular. Vosotros hoy, que ellos... Esto de verdad que te lo agradecemos muchísimo porque venís de Barcelona, que estáis metidos dentro de la Mesías, que nos gustaría que nos contarais un poco... Vamos que... a acabar el recorrido. Ah, ¿no? Vale, ¿te parece? Queda lo último. ¿Te parece? Yo soy el caos. ¿Parece? Perdón, perdón. No, porque ya si no... Acabamos con los últimos Feroz, los de Zaragoza, porque lo que han hecho los Javis, además de generar sus propios contenidos, es, a través de Suma Content, tratar también de dar voz a otras personas y a otros creadores. Entonces, el año pasado, Cardo subió al escenario y queríamos recordarlo. Qué bonito fue. Ay. A ver. Esta también iba bien. Me estoy acordando... Y la ganadora a mejor serie dramática es... ¡Cardo! ¡Ostras! Joder, lo hicimos, ¿eh? Lo hemos hecho. Lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo hemos hecho. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Venga, dale. Que es que nos hemos medio preparado un poco por si acaso. Gracias a la prensa, a la crítica, por ser tan cariñosos con nosotras, por habernos votado. Estamos muy felices de estar aquí. ¡Gracias, mamá! Gracias. Dale. Gracias a Buendía y a Tres Player, gracias Sonia, gracias Amparo, gracias Montse, gracias José Antón, gracias. Nos han acompañado estas mujeres increíbles, nos han permitido hacer todo lo que hemos querido, no nos han censurado absolutamente nada, así que sí que se puede, animamos a que sí, que siga haciendo así. Y hemos estado con ellas y Unas reinas. Y, así que gracias. Gracias al equipo artístico de Cardo, gracias a Yolanda. ¿Dónde está Yolanda? Yolanda está aquí. Que no lo he nombrado antes por un problema técnico, pero que es la mejor. Pero Yolanda es un referente, así que gracias también porque han participado gente increíble, talentosísima. Gracias a todos los compañeros. Gracias y venga. Gracias a los Javis, son dos personas que no son solo muy importantes en la industria como creadores, y lo sabéis todos por todo lo que han hecho, sino que son importantes como productores, como personas que están confiando en voces nuevas, con toda la libertad. Son importantísimos. Gracias por confiar en mí y en Ana desde el minuto cero. Os quiero muchísimo. Sois muy vitales para que sea sana la industria. Gracias, chicos. Gracias. También quiero dar las gracias al equipo técnico, a todos y todas los que han participado en la serie. Lluís, t'estimem molt. Carlos, Mariano, Alex, Ana, Sergio, Alfonso, todos y todas los que habéis estado ahí al pie del cañón. Y nada, yo solo... Mamá, papá, Julia, Lea, sois mi vida. Y nada, yo por último quiero decir que me parece que es un síntoma de industria sana que estemos aquí celebrando esto. Personas tan, tan diversas, con obras tan diversas como, por ejemplo, como Chema García Ibarra, como Clara Roquet, pues creo que vamos por buen camino, entre tantos otros, y nada, que estoy feliz. Y por último, Ana, eres una
diosa, eres una persona que me inspira. Esto solo ha hecho que empezar. Estoy muy orgullosa de compartir no solo mi vida profesional, sino también mi vida personal contigo. Y esto es lo que te mereces y mucho más va a venir. Y te quiero muchísimo. ¡Bravo! Bueno, suscribo todo lo que ha dicho Claudia. Cardo nace de una necesidad de contar algo de verdad, con honestidad, con todo el corazón y con toda la entrega que se podía. Claudia y yo nos hemos pegado en la sala esa, nos hemos insultado, nos hemos amado, nos hemos vuelto a enfadar y gracias a eso hemos puesto toda nuestra verdad ahí y gracias que hemos podido sacar esto adelante gracias a los Javis, como es que bueno, ya lo ha dicho todo Claudia, pero gracias, han partido la cara por mí, la verdad, y por Claudia. Sí, se la parten, porque esta gente se parte la cara y para hacer algo importante uno tiene que partirse la cara, así que y tiene que caerse y tiene que levantarse y tiene que pelear, porque esto es muy difícil, así que gracias y al barrio, a los barrios, gracias a mis comadres del barrio que están ahí viéndome y gracias porque la chica sale del barrio, pero el barrio no sale de la chica nunca, así que gracias. Eso fue el año pasado. Sí. Eso fue el año pasado. Parece que pasó una eternidad. Feroz 22, aquí en Zaragoza. ¿Y cómo es eso de que os partís la cara? Dadnos un poco de detalles. Pues que si creemos en algo... luchamos a muerte por ello. Vamos a muerte. No somos personas agresivas en las cosas... O sea, en el sentido de esto es lo que creo y esto es lo que hay que hacer. No, me aparto la cara. Si hay que discutir 100 veces, se discute 100 veces si algo crees en ello, ¿no? No, vamos a hacerlo así. No, vamos a hacerlo así. Encuentras la manera o sí, como intentar que las cosas que producimos tengan la autenticidad que los autores quieren, la que a mí me dejaron tener cuando yo he hecho La Llamada o como cuando hacía Paquita o Veneno o como cuando ahora estoy haciendo La Mesías como Vistar. Yo creo que se refiere a eso, Ana. Es brutal cómo expresan estos tres vídeos que hemos visto nuestro viaje. Dios mío. ¿Sabes qué me emociona lo que más? Verme detrás de ellas. Ah, qué... sí. Te lo juro. Porque siento que es más lo que más me motiva. Noto que hay algo precioso en cómo me abrieron la puerta, nos abrieron la puerta y cómo de verdad se la hemos abierto a ellas. Algo cíclico, bonito... justo, me gusta. No sé si damos paso a... Sí, sí, yo creo que bueno, ya. O sea, ya hemos hecho este viaje. Pero... Madre mía, qué de cosas. En tan poco tiempo, ¿verdad? Sí, es muy fuerte. Que Javi y yo llevamos juntos, ¿cuánto? ¿11 años de pareja? ¿12? Sí, 12, no sé. Ok. 12, y trabajando juntos 10. 2012. Ajá. 11. No nos preguntéis 11. Por nuestro aniversario porque no lo sabemos. Somos siempre así de fuertes. Siempre estuvimos juntos. Sí. Bueno, ha llegado vuestro momento. Quien quiera, solo tiene que levantar la mano y vamos con el micro para... O así, te escuchamos. No, porque te ves... No, que es streaming. Es streaming. Necesitamos que el micrófono... Aquí, en la segunda fila. Qué baje. Fuerte, y, qué fuerte. Sí, me ha emocionado mucho. Es difícil porque tienen que subir y bajar. Oye, sí, estabas además pecho lobo con rollo gitano bien, sí, ¿eh? Sí, porque el primero... Cada año me ha guapísimo. Maribel Llorenes, muy bien. ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, soy gay, mi hermano también. Vale. Ok. Mi marido. Nada, habéis creado, por un lado, Paquita Salas, por otro lado, habéis hecho la serie de La Veneno. Uno un personaje ficticio, no es real, otro sí. Entonces, de cara a cuando se va a estrenar o la creación, ¿qué da más miedo? ¿Algo que no es real, que tenéis que crear desde cero o crear o dar vida a algo que ya ha vivido? Por ejemplo, a La Veneno. Pues, ¿cuál era la sería más complicada? Bueno, es que Paquita Salas... Hay muchas Paquita Salas. y Paquita Salas, muchas de las cosas que suceden, son historias reales. Nace de la observación nuestra de la industria y de lo que nos apasiona la industria.
Entonces creo que sí que nos gusta mucho coger, sí, observar la vida y contarla, sí, aunque la cambiemos. Historia real, ¿lo puedo contar lo que pasó cuando, sí, vimos, cuando estábamos viendo en el cine antes de que se proyectara el capítulo 1 de Paquita? Cuando estábamos viendo el capítulo 1 de Paquita por la mañana, porque esa noche se estrenaba en un evento de Fluxer. Pero cuenta realmente, la acabamos de editar el capítulo... Esa misma noche. Esa misma madrugada se acabó de editar, cogimos el pendrive y nos fuimos al cine a ponerla. Así fue. Entonces lo estaba poniendo el proyeccionista porque nosotros estamos locos y queremos ver todo. ¿Cómo se ve y el volumen? Ya toda la gente nos quería echar del cine y se acercó Javi y me dijo, bueno, pues ya hemos hundido nuestra carrera. Increíble. Le dije, esto es lo peor. ¿De verdad? Esto es lo peor que hemos hecho. Esto es una vergüenza. Y decía, y lo más fuerte de todo, hemos invitado a Enrique Laviñe, que está produciendo nuestra película. Esto se acabó. Nos va a echar a patadas. Se desveló el pastel. Y no, yo le dije, Javi, todo lo contrario. O sea, de verdad está muy bien. O sea, que el optimista claramente eres tú. Yo soy optimista, sí, pero Veneno, por ejemplo, me dio más miedo porque... era como otro formato que creía que la gente tenía que necesitaba más tiempo. Decía, van a poner un capítulo y a ver cómo conseguimos que la gente se enamore, ¿no? Paquita yo creía mucho desde el principio. Yo, Veneno, sabía que si la gente seguía, se iba a enganchar. Pero en el uno decía, uy, habremos contado todo, estará suficientemente bien, te vas a enamorar. O sea, que a mí me daba más miedo Veneno, a él le daba más miedo Paquita. Pero... lo bueno de ser dos que nos equilibramos. Aquí tenemos otro. Sí. Vale. Sí. Yo quería preguntaros por eso, ¿no? Por Veneno, cómo llegó Veneno, cómo llegó Valeria a vuestra vida. Ajá. Y qué fue lo más complicado, porque es un personaje muy conocido, mucha gente lo conocía. ¿Cómo fue el meterse, ¿no?, en la piel de ese personaje? Pues Veneno fue que fuimos a la presentación del libro de Valeria, la mítica, que estaba Cristina. Cristina nos firmó el libro y esa misma noche nos fuimos a casa, Javi lo leyó, yo creo que esa misma noche se lo leyó y me dijo, hay que hacer esto. Y yo me lo leí y dije, efectivamente. Entonces hablamos con Valeria para comprar los derechos. Hablamos con Valeria para comprar los derechos para hacer una película, una hipotética película. Pero hablando con Enrique Laviñe y tal, le dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Y una serie? Entonces empezamos a desarrollarla. Pero pasaron un par de años hasta que empezamos. Pero vamos a un par de lugares que no parecía que suscitaba mucho interés, hasta que Enrique, que es un visionario, dijo, ¿y Sonia Martínez? ¿Y Antena 3? Sí. Pero para el abierto, ¿eh? Para el abierto. Y luego es verdad que se puso en abierto y fue un gran éxito. Y yo, bueno, Enrique, yo qué sé, venga, vale. Y fuimos a comer. Y quedamos para comernos un cocido con Sonia Martínez y dijimos, pues mira esto, tal. Y dijo, bueno, no... no lo sé, lo voy a presentar. A ver. Pero no lo mováis. Pero no, dijo, lo mováis. No, sí, mováis. Dijo, no sé, pero esto dejádmelo a mí. Sí, no lo mováis. Y bueno, enseguida nos dieron luz verde, sin desarrollar, que es muy raro, sin ver un piloto, sin ver nada, A3Media, José Antón, A3Player, dijeron, no, hacedlo, luz verde. Solo con la idea. Y luego entonces empezamos a escribir, y el primer día que nos juntamos para escribir... No nos funcionaba, estábamos, bueno, entonces sí, la historia de la Veneno, vale, ¿y qué? ¿Y qué pero pasa? ¿Pero qué? Sí. ¿Y entonces qué? ¿Y qué? ¿Y cómo? ¿Pero dónde estamos nosotros? Claro, ahí, ¿cómo ¿no? conecta con nosotros? Y entonces Valeria empezó a contar, no, pues a mí, yo la conocí en un momento de mi vida muy importante, en Valencia, tal, y entonces dijimos, Valeria, ¿y si contamos tu historia también? Claro. Y ella, y dijimos, bueno, sí, pero no, ¿y si se llama Victoria en vez de Valeria? Pero dijimos, pero claro, porque es muy importante, porque yo considero que el buen biopic es el que habla tanto de la figura como del autor. Porque yo tenía que hacer ese biopic y no otra persona. A mí no me gustan los biopics que son, bueno, pasa esto y se murió. Pues no me aporta. Y a través de Valeria encontramos nuestra mirada. Claro. Y encontramos... La fascinación de Valeria. De las figuras. Claro, la fascinación de Valeria por el icono nos permitió todo. De repente la serie volaba sola porque la mirada de Valeria hacia Cristina permitía fantasear, exagerar, te permitía que Veneno fuera un narrador, una narradora muy, muy poco fiable. Claro. Pero en cambio, si era la protagonista absoluta, pues era mucho más difícil. En cambio, Valeria, con esos ojos que luego Lola Rodríguez puso, y con todo era respecto, muy fácil. Esa es la magia de Veneno. Quiero decir, a mí personalmente... el biopic de Cristina me interesaba menos, pero creo que de verdad lo que hace grande a Veneno
es precisamente esa mirada y cómo además hay muchas referencias, ¿no? Quiero decir que normalmente es verdad que la transexualidad siempre se ha reflejado en pantalla a través de la prostitución, a través de tal. Pero tener un referente de una mujer universitaria de otra generación también sitúa también al espectador completamente en otro punto. En las múltiples realidades, ¿no? Claro, claro. Que era lo importante de Veneno, que fuera y como... Y la luz y, la, y bueno, que gracias sí. A la experiencia difícil y dolorosa de Cristina, mujeres como, como el personaje de Valeria o como Lola Rodríguez, pues pueden tener otro... Otra vida, otro destino. Y luego hicisteis una cosa maravillosa que lo estábamos comentando en el camerino, que es muy The Crown, que fue, para empezar, todas las mujeres de la serie son mujeres trans, sí. y entonces cada una en una edad que emerge como un personaje totalmente sí. fresco, nuevo. ¿No tuvisteis miedo? No. Yo sí tuve miedo. Yo no. Soy el miedoso de... Qué fuerte, es verdad, se está reflejando aquí. Yo sí tuve miedo, pero fíjate que es una cosa que me gusta. Yo soy gusta. Más miedoso, realmente. Creo que es una cosa de la que podemos hacer nosotros sello, que es lo de envejecer al actor. Casi me interesa más como esto, como cambiar. De actor, como, de actriz. Como en este personaje, en este punto el personaje es, ha vivido unas cosas y está en otro punto, entonces... Es otra actriz, claro, otro actor. Pero esto y, te exige... y luego, mágicamente, Daniela, Jedet e Isabel eran la misma. Sí, hombre, hubo muchísimo trabajo. Pero es verdad que eso te exige mucho de guión. Porque tú no puedes hacer el cambio... O sea, tienes que estar muy seguro de dónde vas a hacer el cambio y que cierre un bloque narrativo importante y que el salto al otro personaje tenga la coherencia suficiente. O sea, como si fueran tres interpretaciones diferentes dentro de la misma. Entonces... Es exigente para el guionista también. Claro, entonces... Lo otro es más fácil porque, bueno, es el mismo actor con prótesis y, bueno, ya está. Pero esto te exige decir, vale, Jedet cuenta hasta un lugar, Daniel hasta otro y Isabel hasta otro. ¿Por qué? Entonces, bueno, era... Y ahora en la Mesías estamos un poco haciendo cosas bastante parecido. En la línea. Ya, pero, ya un poco por 10. Claro, Jedet era una actriz que tenía que contar esa niñatería, esa juventud, esas ganas, esa inexperiencia. Y claro, podíamos trabajarlo mucho con Jedet. Daniela tenía que contar esa bomba, esa fuerza, y Daniela lo tenía. Y Isabel tenía que contar pues, ese dolor, esa tristeza, esa amargura que tenía ya Cristina en esa época por todo lo que había vivido. Y entonces... Como que encontrar a una actriz que pueda trabajar esto y esto me parecía muy interesante. Y luego es un reto muy grande para todos los departamentos, lo cual activa mucho a todo el mundo. Es un reto muy grande. Es como, ¿cómo vamos a hacer que sea la misma? Y vestuario, maquillaje, peluquería, todo el mundo se pone a ello, ¿no? O desde la fotografía. Es algo que une mucho. Saber que, bueno, es un reto común que tienes dentro de la serie. Decir, no, es que tiene que ser la misma. ¿Cómo lo hacemos? O con Valeria, ¿no? Con el personaje que interpreta Lola, decíamos que Lola tiene pecho. ¿Cómo hacemos para que no? Y entonces pues el departamento de vestuario decir, vale, pues vamos a construir un corsé que apriete y no sé qué y tal, y vamos a inventar una especie de cosa que le venga por aquí. O sea, todos esos retos son chulos. Tenemos más preguntas por ahí. Yo tenía localizado aquí, pero no sé... Hola. Hola, ¿dónde hola. Estás? Hola, estoy aquí arriba. Ah, perdón. Ay, hola. Hola a los dos, muchas gracias, lo primero de todo. Estoy aquí con mi mejor amiga Elisa, las dos somos cojas, ¿vale? Y nosotros queríamos deciros que es una cosa que no sé si muy bien, si os han dicho alguna vez o no, pero tanto Elisa como yo... nos hemos sentido muy representadas con la Veneno, nos hemos sentido muy representadas con Paquita, por esa mirada, por esa conexión que sentimos de ser cuerpos subversivos, el estigma y toda esta retaila de prejuicios, etc., ¿no? Entonces, yo lo primero que quería deciros es que enhorabuena por todo lo que hacéis, porque no solo incluís al colectivo LGTB y trans, sino que al colectivo de personas con discapacidad también ayudáis muchísimo, ¿no? Sobre todo en nosotras, que el colectivo de discapacidad es muy amplio, obviamente,
pero que nosotras intentamos llevarlo a esa parte de orgullo, de queja y de, sí, tengo un cuerpo enano, soy enana, pero estoy orgullosa, me quejo y tiro para adelante, etcétera, ¿no? Entonces, que gracias por hacerlo, porque yo veía la Veneno y yo decía, yo no soy trans, pero joder, he vivido lo mismo que la Veneno, ¿sabes? Entonces, gracias y a ver cuando tenéis una serie de cojas o alguna coja... Te lo agradezco porque yo sí personalmente siento que todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer y que mejorar. Y te agradezco que sientas que intentamos representar a mucha gente, pero sí siento que hay una deuda pendiente que, bueno, yo me siento todavía en deuda con muchísima gente. Pero eso es un buen bueno, un motor para seguir haciendo cosas. Te lo agradezco. Sí, sí, pero... por favor, o sea, el panorama que hay de películas de cojos, cojas, etcétera, del asistencialismo, del, ay, pobrecitos, ay, qué pena, o qué superhéroes, o qué campeones, no. Entonces, todo lo que hay es basura. Entonces, todo lo que vais a hacer seguro que es súper potente. Pues o sea, que, por favor, vale, ya está. Bueno, muy perfecto. Muchas gracias. Y me hace pensar mucho que qué curioso que una serie como Paquita, que es absolutamente incorrecta en todo y que muchas veces hay un tipo de humor y un tipo de cosas que según que parece que no se pueden decir, y resulta que una serie como Paquita incluye. A mucha más gente. El humor incluye. El humor, aunque sea salvaje, aunque sea fuerte, es el que hace que realmente nos sintamos unidos. Oye, ¿no vais a estar en la gala del día 28 porque estáis rodando? Yo creo que nosotros rodamos hasta los sábados. ¿Qué hacemos? Nos ¿Ya? matamos. Bueno, pero entonces nos tenéis que decir que a quién incluye la Mesías. Uf, pues vale. Mira, eso va a ser un viaje grande cuando se estrene porque da para mucho. Sí, intentamos encontrar siempre un punto que nos ancle cuando estamos escribiendo y dirigiendo y creando algo. Y yo me he enamorado mucho de la idea de cuidar la infancia. Creo que la Mesías tiene mucho de eso, de la importancia de cuidar la infancia y de cuidar la mente. De no arrastrar los traumas toda la vida. Ya había una imagen con Veneno en la infancia. A mí fue de ahí viene, de haber trabajado en Veneno en el capítulo 2 con Guille, con Santino, nos hizo sentir muy cómodos. Y la Mesías tiene todo eso, pero multiplicado. Y tiene también esa parte de Veneno, de las múltiples actrices haciendo mismos papeles, también multiplicado. O sea, creo que tiene las cosas que nos han enamorado de nuestros proyectos anteriores, incluida la fe. Eso iba a decir yo, que también tiene mucho, observa mucho las distintas creencias y por qué creemos y por qué necesitamos creer. Sí, es como una mirada a la fe y a la creencia diferente a la llamada, como más adulta, entiendo yo, bueno, más completa. Me viene de repente a la cabeza la canción de Tangana, era ateo, pero ahora creo. O sea, se me ha cruzado. O a lo mejor al revés. O a lo mejor es al revés en este caso. Creía y ahora no. Vamos a seguir con las preguntas. Creo y ahora soy ateo. Ya que les hemos animado y están animados, vamos a seguir. Hola. Bueno, yo primero quería agradeceros porque me habéis hecho sentir mucho como menos culpable por querer ser quien soy y expresarme como soy, porque mucho tiempo he pensado, tipo, ojalá, por favor, me guste una persona que sea, o sea, un hombre, para no sentir esa culpabilidad porque me gustan las mujeres. Y bueno, quería preguntaros cómo se siente el cambio de pasar de ser actores a directores así tan brusco. Sí. O sea, ser actor, para mí ser actor o ser actriz es tan, lo respeto tanto porque es tan complicado, tan, no hay nada peor que necesitar que te elijan, que te cojan, que
gustar. Para mí era demasiado presión, demasiado dolor. Era, ¿por qué no soy suficiente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? En cambio, como director y como creador, pues quieras que no, puedes escribir cuando quieras. Luego otra cosa es que lo hagas, que lo publiques, pero bueno, nosotros hemos demostrado que hay muchas maneras de hacer las cosas, en una obrita pequeña, en cualquier una sala, o sea, como que me sentía una autonomía que no tenía como actor. Y luego, no sé, yo es que creo que soy muy controlador, entonces poder controlar todo lo que pasa me gusta. Y como actor no puedes controlar. Yo tengo una duda. Nada. ¿Os han llegado papeles como actor? Sí, nos llegan un montón ahora. Lo fuerte es eso ahora. Lo fuerte ¿ahora? Es que después. La fuerte es que de repente yo que estaba poniendo copas, haciendo frases sueltas en el comisario, en no sé dónde, y de repente ahora. Oye, ¿y si haces el protagonista de no sé qué serie? Anda, y yo, anda. Y no, pero, y muchas. Y habéis, este os, año, dos y o tres. Cosas americanas. ¿Ah, sí? Sí. Pero hablamos de dos o tres grandes de este año. Americana. Dos o tres grandes de este año, series. Oye, ¿por qué haces el protagonista de esta? Ambrosio, ¿os habéis sentido tentados o no? Pero que no yo es lo, tiempo. Yo lo haría, ¿eh? Yo, lo haríais. Sea, sí, de hecho, a mí me dijeron de hacer una peli de prota muy chula. Pero claro, es que no podemos, no tenemos tiempo de nada. Pero no, habría que organizarse. Si veo que puedo y veo que el papel puedo y tal, lo haría. Pero yo no soy actor ya. Sí, yo igual. Yo me siento que no soy actor. Yo lo haría por una cosa ya de revancha, ¿sabes? Como claro, de ahora sí. De ahora sí voy no, a ser actor. Y también, ¿sabes por qué lo haría? Porque ahora soy mucho mejor actor que ahora que no soy. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque como director aprendes mucho. Y también te das cuenta de cuando estás de cómo por detrás, hace. Sabes de lo que importa que no y lo que misterio, no. Como, los venga, actores están... Muchas veces los actores están pensando en lo que no tienen que pensar. Y va a pensar, y va a hacer, y no sé qué, y no sé cuántos. Y el director, si yo digo, el director no piensa en ti. O sea, el director, cuando está en el set, piensa en millones de cosas. Entonces, no piensa en ti, qué bueno. Claro, es como que a veces como actores has presionado, me van a echar de la serie porque estaban dando al baño despacio. Yeah. No, chico, el director no te está mirando. Relájate. Oye, pues le has quitado un peso presión encima. El director gente... lo que quiere es que lo hagas bien. A la primera, márcatela. A la tercera está bien. No. Pero sí, es fuerte. Me gustaría, pero... Tres tomitas, podemos hablar. Pero es verdad que envenena un poco. A mí me saca mi peor versión. Lo de estar esperando. En cambio, sí. Esperando que te elijan. Claro. Estar delante de las cámaras. Tal, saca tu peor lado. Estar cambio, detrás cambia, te libera. Me encanta trabajar con actores, me encanta. Es que me fascina cuando conecto con una actriz o con un actor. ¿Y a los actores les encantáis vosotros? ¿Sois majos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, eso. ¿Tú qué has oído? No, yo no he oído nada malo. María pregunta, discreta por primera vez. Pregunta, pero me encanta. Si fuéramos malos, ya te lo habrían contado. Te lo digo que sí, porque oigo cada burrada por ahí, pero no. La no verdad es que somos muy buenos, somos muy majos y creemos mucho en el trabajo en equipo. Sí. O sea, yo no creo nada en que yo sepa cómo lo tiene que hacer la actriz. Yo digo, yo lo he escrito así, por esta razón, sí. He escrito esta frase. Y lo cambiamos. ¿Tú cómo lo ves? No. Ah, pues yo lo haría por esta. Ah, mira, pues fíjate. Somos muy de trabajo en equipo y no le ponemos mucho misticismo. Que yo creo que hay una cosa a los actores que, bueno, lo haré y me inspiraré y las musas. Ahora. Y es como, cariño, vamos a hacerlo normal. Di la frase natural. Pero sí somos muy brutos. ¿Sí? En el sentido de... Bueno, pues teníamos una escena de pegar... Y dije... ¡Venga! ¿Sabes? De, coño, que nos dan a bien, ¿no? ¡Venga! No nos gusta mucho el cuidado. O sea, como nos gusta de verdad las cosas de verdad. ¿Sabes? ¿Me entiendes por dónde voy, perfectamente. No? Perfectamente. Ahora ya haré yo mis investigaciones. ¿Qué pasa? Pero yo creo que sí. Si no, por ejemplo, la Mesías muy... tiene un casting espectacular que se han animado muchísimos actores y actrices muy, muy potentes. Yo creo que porque tenían ganas de trabajar con nosotros también. Claro. Y criaturas. No era por la fiesta de los Javis. Y todo el mundo quería hacer el casting. No era por la fiesta, yo creo que es porque claro. Los guiones les gustan. Claro, tenemos más preguntas. Hola, buenas. Hola, buenas. Lo primero, daros las gracias por haber venido. También a María por estar aquí. Y como estudiante de cine tengo algunas preguntas. La vale. Primera es una que hizo María en el podcast de Alex de la Iglesia, que os la quiero preguntar a vosotros, y es... A la hora de estar en un set, a la hora de rodar, siempre suelen surgir lo que vienen siendo complicaciones en el rodaje. ¿Vosotros como personas, cómo afrontáis esos problemas? Por ejemplo, también dijo que si habíais llorado en un set, eso ya es en plan curiosidad, pero como personas, ya a nivel más personal,
¿Cómo afrontáis esos problemas en el set de primera mano? Y ya luego, es otra pregunta que podéis contestar, y es que, ¿dónde os veis dentro de 10 años? Pues mira, la primera pregunta me gusta que me la hagas, que nos la hagas, porque nos lo tomamos muy bien. Dí la verdad de todo, ¿eh? Voy a decir la verdad. Voy a decir la verdad de todo. Nos lo tomamos muy bien. Sí. Venga, di, cuenta. Cuando hay un percance... Bueno, a ver. Cuenta lo que querías contar. Yo lo que quiero decir es que de verdad hemos aprendido que... Que bueno, que todo saldrá bien. Que esto me ha costado mucho. Pero, por ejemplo, en la serie que estamos rodando hubo un día que... que teníamos que rodar en lo alto de una montaña. Había que subir una grúa con una luz y había tanto viento que la grúa no subía. Teníamos a Cecilia Roth en la van helada de frío. En una montaña. En una montaña y bueno, y que no sube. Y a mí, y ya, como pasan tantas cosas en un rodaje, ya me hacía gracia. Ya digo, pues nada, pues eso también nos ha pasado. Pues ya está, pues ya subirá la grúa cuando quiera subir. ¿Y qué pasó? Pues al final subió y 3 horas para rodar. Y luego la escena. ¡Venga, corre! En una toma. Todo pasa, pero al final yo aprendí a pasármelo bien con todos los percances. Era broma lo que le he dicho. Sí, no. Que yo creo que tanto Javi como yo somos personas que nos manejamos muy bien en el caos. O sea, somos tenemos esa virtud, que sabemos mantener la compostura en el caos, sabemos estar, y luego tenemos la suerte de ser los productores de nuestras propias cosas. Entonces nadie viene y te dice, no, haz esto. Yo digo, pues mira, no. Hoy se va a hacer esto, entonces eso te quita mucho estrés porque mandamos 100% en el set. Entonces, ahora. Pero yo me acuerdo, y en esto, yo me acuerdo del final, el último día de rodaje de Paquita Salas 2, que venía Colomo, porque hacía del director de La Voz de la Secta, ¿os acordáis? De la serie, la película que rodaba Mariona, era trilogía famosa. Bueno, ese día no pudieron salir más cosas mal. O sea, era increíble la de cosas que salieron mal. Íbamos tarde, como 5 horas tarde. Y yo ahí sí recuerdo que el momento que vino Colombo a saludarme, yo estaba teniendo un ataque de ansiedad por dentro, brutal. Es decir, yo no sé cómo vamos a salir vivos de esta. Pero como sales vivo, y al final sales vivo una y otra vez y otra vez y otra vez, y al final todo sale y al final lo pasas mal, pero acaba saliendo bien, pues aprendes a tener esa voz detrás que dice, bueno, Javi, no te preocupes, que ya veremos qué pasa. O sea, que no lloras como Alex de la Iglesia. No. Mira, pues tengo que decir que sí, que lloré. Al final de la primera semana de La Mesías, iba llorando en el coche de vuelta. En plan, yo, tanto tiempo esperando para hacer esto. ¿Lo estoy haciendo bien o no? Dios mío, no lo sé. ¿Esto era lo que quería o no? ¿Nos ha salido bien? Eres corto. En un taxi. Javi, eres corto. Sí. Las cosas que estás diciendo, para ya. Sí, lloro. Pero bueno, aprendo a decir... Si no aprendiera a entenderme, ya sería idiota. Entonces aprendo, ya sé que bueno, que... Yo creo que la profesión de director es esa. Hay que saber lidiar con el estrés. No puedes permitirte tratar mal a la gente. No puede haber gritos en un set. Nadie se le puede ir la olla ni decir no sé qué, ni los actores, ni las actrices, ni los directores, ni los productores. En nuestro set no se grita, no se falta el respeto y la gente empezando sabe... Empezando por nosotros, que tienes que dar ejemplo y sabe que el que lo hace sabe que mañana no viene. Es decir, no se puede. Entonces intentamos mantener un ambiente súper de respeto, de colaboración, de pasárnoslo bien. Si hay problemas, lidias con ellos. Si te agobias, a pelearte fuera. Si tienes que llorar, a llorar... Se van del combo, ¿eh? La que grita en mi combo, digo, nominada, fuera. Sí, en el combo nuestro no se grita, no se habla mal, no es hostil. No, intentamos y, bueno, tenemos mucha responsabilidad porque los actores, por ejemplo, ahora estamos rodando con muchos niños, entonces viene una niña de 4 años a tu set, no. Hemos rodado en Veneno con muchas actrices que eran sus primeros trabajos, que se merecen tener una primera buena experiencia. Y que la creatividad, tú como director eres el público primero de mucha gente y tienes que respetar y darle su espacio creativo, no solo a los actores, a las actrices, sino a los técnicos, que muchas de esas personas vienen de sus primeros días, de sus primeros trabajos, o gente que pues no tenía un día bueno, ¿no? O sea, no. Somos un equipo, vamos a una, sabemos que vamos a sufrir
Y hay que aprender a ser buen capitán. Y si no lo eres, pues aprende. Y siempre tienes que tener un plan B en la cabeza. Yo, lo que me pasa es que digo, bueno, mira, yo ya pienso, como soy, como tengo una rapidez mental y como hemos escrito los guiones, lo sabemos muy bien, digo, a ver, si esta escena, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, si la quito, entonces el próximo día que tengo esta otra escena, aquí es donde meto ese texto. O sea, que te haces la cuenta a la me hago así, y digo, bueno, entonces si me hago un plano solo, pues, y si me sale mal este plano, bueno, tal. Y digo, está. Así, ya literalmente. Ya lo montaré. Luego, y luego intentas mantener pues, el humor, pasártelo bien. Luego nada. Que tenemos un montador tan bueno, que es Alberto Gutiérrez, que todo lo arregla. Sí, que lo arregla. O sea, que realmente, sí, que si realmente has tenido un día muy malo, que todos tenemos, y le has dirigido fatal esa escena, que te pasa, y dices, ostras, es que la enfoqué al revés. Dios mío. Digo, ¿dónde puedo? Pues tienes que cruzar los dedos para que te ayude el montador, ya tendrás que doblar frases en el contraplano, o tendrás que quitar esa escena y montarlo diferente, o cruzar los dedos para tener dinero para hacer un reshoot. Y yo estás mirando el presupuesto diciendo, ostras, ¿cuándo puedo volver a tener a esta actriz que venga? Yo creo que hay una cosa muy importante de ser director, que es ser flexible. Sí. Como que creo que cuando tienes la idea muy preconcebida de lo que quieres hacer, llegas, que hay que estar preparado para todo, pero llegas. Entonces, no, actriz, tienes que decir esta frase. No, se tiene que poner aquí. No, esta luz tenía que ser así. No, es que el plano acaba aquí. Entonces, todo, cada imprevisto de rodaje será una tragedia para ti, porque lo tenías tan pensado que todo lo que puede salir mal saldrá mal y entonces no será como tú quieres. Pero en cambio, si eres flexible y sabes que controlas la historia, sabes lo que quieres contar, sabes que esta actriz no la está haciendo bien así, pero tú le puedes dar la vuelta y como viene de otra manera, pues que se lo lleve a su terreno, como sabes que este foco no funciona. Si eres flexible, todo saldrá bien. Para mí hay dos cosas que me han ayudado mucho a ser flexible. La primera es... El yoga. ¿De verdad? No, bueno. El Bikram yoga, sí. No, la primera es... darte cuenta de que tu trabajo es una pequeña parte del resultado final. Esta cosa endiosada de no, la película va a quedar bien si yo la hago bien porque yo soy el director, no. Somos muchas personas las que trabajamos ahí. Entonces eso te quita mucha presión. Es decir, es importante el maquillaje, el vestuario, los actores, el buen ambiente, que la comida esté buena, que la producción haya ajustado bien los números. Es importante eso. En el momento en el que te das cuenta de que es un trabajo grupal, también te quita mucha presión a ti mismo. Y si la película es buena, es de todos. Y si es mala, es de todos. Es decir, el endiosamiento lo que hace es generar mucha tensión. Y luego, la segunda, que se me ha olvidado, y que me quiero ver que la piense, iba a decir, pensar en el rodaje como una parte del proceso. No como aquí es donde te lo juegas todo. Tú piensas una idea, la escribes y la tienes más o menos clara. La preparas, la planificas. Por eso la tienes más tener o menos un buen clara. Guión es muy importante. Luego la ruedas y tienes más o menos claro lo que has podido sacar en el rodaje, que es como el exprimidor. He sacado este zumo. Y luego después es el montaje. Pero el montaje vuelves a seguir dándole vueltas a la historia y cuando crees que tal, en la postproducción, que de repente te ayuda un montón a entenderla diferente. Y luego en la promoción. Luego, ¿la promoción en qué te claro, la comprendes, la película que has hecho. Entiendes tu viaje, lo cierras, lo utilizas. Las entrevistas son muy importantes para entender tu propio proyecto, porque hablar de tu proyecto es muy enriquecedor. Claro, para entender tus errores. Yo quería hacer una peli con este guión, pero en el rodaje me pasó esto. Y luego la promoción, tú mismo puedes comprenderla mejor y acercarte a la gente a través de lo que hayas podido hacer. Y luego, el público que la ve y claro, cambia tu obra completamente. Claro. Y luego llega la gente y va o no va, y le gusta o no, y la entiende de una manera u otra. O sea que... Y tú pensabas que la frase de Paquita Salas que iba a ser lo más era una, y al final la gente le gusta qué mail. Y tú dices, ¿qué mail? Y tú dices, ¿qué chiste más bueno hice? Y luego la gente, la amiga, soy yo. ¿Qué mail? Y bueno, pues ya está, pues qué mail. Pues y todo el mundo, qué mail, del capítulo 1 de la temporada 1. Pues si os gusta. Y digo, chica, pues hubiera hecho solo ese capítulo. Pues ya está, pues adiós. No, bueno. Noemí Argüelles tiene ahí también sí, todos no, faltas. No, como el tiempo empieza a apretar y perdón, hay preguntas, es que nos gusta mucho. Vamos a tratar. Me gusta tenemos, mucho charlotear. Pero para eso estamos. Por eso nos llevan a muchos programas. Dale. Sí, se te oye. A ver. Lo primero, que muchas gracias por todo. Por estar aquí y por todo, y que también por el personaje de Susana Romero en La Llamada, que me ha marcado un montón, porque pasa de tener un novio a que le guste una chica, se enamore locamente de ella
Y yo me sentía muy reflejada ahí y mis amigas no lo entendían, me decían, pero ¿cómo puede ser? Y yo estaba viviendo esa misma situación y decía, pues, porque sí, porque tú amas a quien quieres y ya está, es como que puedes cambiar. Y como que me marcó mucho y también la frase de lo hacemos y ya vemos, ajá, que es que yo me he metido al bachillerato de artes y estuve a punto de no hacerlo. Porque mis padres me decían, no te metas, vete a ciencias, ve a lo seguro. Y yo dije, no, quiero hacer esto, lo voy a hacer y si sale mal, pues bueno, pues ya veremos. Y luego también que habrá mucha gente que os haya dicho que se ha sentido muy reflejada, muy identificada, y que cómo os sentís cuando os dicen eso, porque claro, vosotros empezasteis de cero, con un presupuesto mínimo en la llamada, ¿cómo os sentís ver que habéis llegado tan lejos? Pues, bueno, lo primero decirte que el personaje de Susana Romero es para mí uno de los mejores que hemos escrito y Ana Castillo lo supo reflejar súper bien, de una chica inteligente, empática, que es capaz de comprender a su amiga, el viaje espiritual de su amiga, a través de su propia experiencia. O sea, a mí es uno de los personajes más bonitos que hemos hecho, le tengo mucho cariño y me alegro que te haya inspirado y te haya ayudado. Y cuando nos dicen esto de que hemos ayudado con lo que hacemos, pues yo venía muy cansado, venía como, pues eso, cuando estás rodando tienes muchas dudas y pues hablar contigo este momento me da muchas más ganas de que sea lunes y volver a mi trabajo. Es la verdad. Es verdad. Es verdad. Y es curioso porque, claro, tú cuando lo haces no piensas en, esto es lo que va a ayudar a la gente, ¿no? Tú lo haces y ¿quién iba a decirme a mí que Paquita Salas iba a ayudar a alguien en algo? Pero claro, pero yo no sabía por qué. Yo digo, bueno, es una representante, fíjate qué divertido, que se equivoca mucho, pero es que tiene muy buen corazón. Y entonces estoy deseando saber... Lo que decíamos, que el último paso del proceso es que el público vea la serie o la película. Y estoy deseando saber este nuevo proyecto en qué va a resonar a la gente. Sí. Porque yo no lo sé. ¿Qué personajes? Es muy fuerte, vas hasta a ciegas. Hasta que no salga, no lo sé. Cuando tú escribes, estás rodando, vas a ciegas. La Mesías, vamos a ciegas. Ves un poco el equipo y tal, pero claro, es curioso. Ahora nadie habla de la espiritualidad en la infancia. Pues allá no vamos. Es un lienzo en blanco. Pues, tengo la sensación. Bueno, está el espíritu de la colmena. Bueno, ya. Que ha vuelto Víctor. Qué ganas, ¿no? Sí. Pues tengo muchas ganas de ver esa película. No quiero ser malo, perdón. Es que tenemos que ir a las clips un día. Tenéis que volver, sí. Bueno, ya el año que viene. El año que viene prometemos hacerlo en la multiusos. Hola. Hola. ¿Dónde estás? Aquí. Que primero de todos quería decir que os admiro mucho por los valores que enseñáis a la gente, me parece algo increíble y de alguien valiente en verdad, y que ojalá llegue el día que no nos avergoncemos de quiénes somos ni de nuestros gustos, porque es muy triste que esto pase actualmente. Y ahí os quería hacer una pregunta, así porque si no me pongo muy mal, que ¿cómo es empezar un proyecto, un personaje de cero, y si habéis tenido algún proyecto así que hayáis tenido en mente pero que no haya podido salir adelante? Pues es súper mágico realmente. Sí. Y nos pasa rodando ahora La Mesías, a veces nos miramos y decimos, wow, esto no existía. Estos personajes, estos espacios, todo este imaginario que se cree, o sea, es bastante milagroso ver cómo de repente creas las cosas y existen. Paquita Salas existe, La Llamada existe y está en la cabeza de la gente. Y La Mesías, que tiene mucha complejidad y muchos personajes y muchas cosas que para mí ya son casi míticas de rodarlas y de verlas, y digo, joder, qué fuerte que lo sacas de tu cabeza y lo creas. No sé, es alucinante, es de verdad. Es que ya no es vuestro. No, ni Paquita. O sea, Paquita me da miedo volver a escribirla porque digo, pero si la gente la hace mejor que yo. Claro. O sea, siento... Hay paquitólogos mejores que yo. Bueno, increíble, sí. Y de hecho, sé que si escribimos la 4, vamos a decepcionar a todo el mundo. No, ya te digo. O sea que estoy como intentando que no llegue nunca el momento. y proyectos. Nosotros hemos escrito un montón de proyectos que no...
que o por tiempo o porque no han encontrado su lugar, se han quedado ahí. Sí, de hecho, un ejemplo es El Dedo. Lo voy a contar. Nosotros escribimos una serie, un piloto de una serie que se llamaba El Dedo, que va de la historia de una concejala que se filtra un vídeo haciéndose un dedo. ¿En serio? Entonces, que luego... Fíjate qué curioso que hay una serie en Netflix, Intimidad, que luego lo tiempo después pues, ha pillado esa misma, o sea, ese mismo concepto. Y entonces, era una historia sobre una mujer que a raíz de eso se empodera y monta su propio partido político. Un poco idea también de como de lo de Vamos Juan, entonces vota Juan. O sea, sí, un poco antes. Luego cosas que después... Y fíjate qué curioso, ese piloto que era chulísimo, estaba ahí muerto de risa, y cuando estábamos escribiendo la tercera temporada de Paquita Salas, dijimos, pues aquí. ¿Quién se hace el dedo y se le filtra? Belinda. Belinda Washington. Entonces, el dedo de Belinda era un proyecto entero que luego... El supimos, dedazo. El dedo dedito, el dedito dedo de don. Los cinco deditos. O sea que... Pero pues bueno, lo reciclas. Luego vamos reciclando de aquí y de allá, pero sí, muchos proyectos que escribes, cosas que de repente dejan de tener sentido. Pero no tantísimos nosotros. En nuestro caso, nos pasa una cosa que cuando creamos algo... Escribir para nosotros es un proceso muy, muy agónico. Es como... lo saben la gente que nos conoce, que no salimos de casa, estamos, Dios mío, esto no está bien, ¿cómo lo podemos hacer? Hasta que al final lo parimos, lo sale. Entonces, siempre que escribimos solemos... necesitamos estar seguros de que lo vamos a hacer. Sí, y pues no es demasiado esfuerzo. Que nos lo hayan comprado ya, básicamente. O sea, ya, es como, digo, me voy a poner yo a escribir ahora 7 capítulos, 8, no. Digo, por favor, ni a mí que alguien me ponga un deadline, ¿no? Porque no, si no, no lo voy a escribir nunca. Sí, no, ¿esto lo quieres o no lo quieres? Porque si no, no me pongas. Pero, por ejemplo, mientras estábamos preparando Veneno, antes de empezar a rodar, ya estábamos escribiendo La Mesías. O sea, ya teníamos clara la idea. Y, o sea, ya hace un montón de tiempo. Y luego los proyectos van creciendo y unos mueren, otros les coges más cariño. Pero sí, una vez que nacen, es muy difícil que Javi y yo no luchemos. Una vez que nacen, se hacen. Es que te salen así, ¿eh? Sí, una vez que está hecho, ahora ya, donde sea y como sea. Vamos a por la última. Allí. ¿Ya se acaba esto? Ya, madre mía. Y he venido a Zaragoza. Y ahora yo a mi casa, de vuelta. Bueno, ahora, lo primero deciros que yo estoy estudiando periodismo y me encantaría precisamente dedicarme a esto para poder entrevistar a personas como vosotros y también que os admiro mucho, os sigo desde hace mucho tiempo y desde los inicios de Javi, por ejemplo, con física y química, con todo esto, que todo eso me ha marcado mucho y también os quiero dar las gracias por hacer personajes que se permiten sentir tanto y en sí vosotros por permitiros pues eso, sentir, ser intensos, que hoy en día parece que las personas intensas pues no tenemos un lugar a veces. Y también preguntaros cuál es la situación, sobre todo grabando Paquita Salas en este caso, que más graciosa os ha podido, una anécdota graciosa que... Joder, entre todas las muchas que habrá también. Paquita, cada día de Paquita ha sido imposible. O sea, Paquita es reírse todo el rato, todas las escenas. Es muy fuerte. ¿Cuál ha sido así la que más...? Hombre, yo me acuerdo mucho de muchas situaciones de Paquita. Es que Paquita tomamos una cosa por lema y es que si no estaba hasta el último técnico meado de la risa, no cortábamos la escena. Sí, increíble. Sí. Pero o sea, que hemos podido estar haciendo... Pues eso es muy difícil, porque los técnicos pues muchas sí, pero veces están a por uvas. Pero la idea si no es está, que no. Si no está el pretillista llorando de la risa mientras está así, no nos quedamos tranquilos. Pero ni yo, ni él, ni Yolanda Ramos, ni Braisefe, ni Belencuesta. O sea, nadie. Nadie. Todo el mundo queremos que eso sea delirante. Entonces, pues me acuerdo el primer día que llegó Yolanda Ramos a contar lo que era Divacel, que no podíamos rodar, que incluso tú echaste a Brais. ¡Venga, Brais! Si te vas a reír... Ya no podía más, ya le eché del si set. Si te vas a reír, creo, fuera, la única fuera, vez. Fuera Bryce, se acabó, a la calle. Bryce, venga, fuera. Y Bryce, pero es que no puedo más. Venga, ya vuelve. Eso ahí no podíamos seguir. Yo creo que el día más especial de Paquita Salas fue en la temporada 3, la fiesta de Maui. Sí. Que hicimos una fiesta de verdad. Era la fiesta de fin de rodaje. No. Más o menos. Era el último día y luego fue... Y entonces la gente empezó a beber un poquito antes de del inicio de la fiesta de fin de rodaje. Unas horitas antes ya empezaban a estar las copas de verdad. Cuando te digo que me gustan las cosas de verdad... Creo. Me gustan las cosas de verdad. Entonces era increíble porque estaba Javi en mitad de la gente con un megáfono
con la, no. Con la música con el puesta. Con el micro ya de cantante y. ¡Venga y tírate! Y luego otra más. Vamos, o sea, a coger a Belén, Belén, tírate, venga. Chupito para Belén. Increíble. Y claro, sí. Como era el final, pues ya desbarramos todo lo que queríamos. Y risas, es que. Pero sí que tengo que decir que. Como que después de Paquita Salas no tenemos tantas tomas falsas, ¿eh? Creo que nos hemos puesto un poco más serios en set. No, yo no creo que serios. Creo que es muy difícil tener tomas falsas cuando eres Veneno. Muy flexible con el guión. Claro. O sea, las tomas falsas suelen venir cuando el director es muy rígido. Entonces te equivocas. Y entonces tengo que decir la frase y. Divacel, no sé qué. Y que sabes. Y la persona se bloquea, entonces empieza a reír todo el mundo. Pero nosotros, como lo que generamos son situaciones que los que actores no las viven y que las cosas son de verdad. O sea, por ejemplo, si hacemos una comida, el departamento de arte sabe que tiene que haber comida rica, caliente, que puedan comer rica, los actores de verdad, rica. Que Javi se pueda comer su tacita de caldo. No, porque hay una cosa que... Bueno, ya estamos... Pero hay una cosa que... Pero es verdad. Sí, me gusta mucho que en las películas... no sé si os pasa, que yo me fijo mucho en lo que comen en las pelis. Ah, claro. Y no come y nadie. Entonces me gusta cuando el departamento de arte... Se les llena la boca. No come que nadie. Esté bien, no es... Que esté bonito, que se vea pues las películas asiáticas, ¿no? Que son los tallarines, las empanadillas, sí, todo. Sí, las pelis de Almodóvar, rico, el flan. ¿No? El gazpacho. El flan de volver. Eso me gusta a mí. Entonces, bueno, pues sí. Que no hay error, en lo que nosotros... Sí, como que nosotros trabajamos más creando situaciones. Entonces, si a alguien se le cae algo, pues lo integra que dentro de la vida. No es como, ¡se me ha caído! Se me cayó, ¿no? Y también si te ríes, pues chica, ríete. O sea, si te hace gracia algo, sigue para adelante. Es muy raro que haya una toma falsa. A no ser que pase como lo de la Mesías, que se nos quemó el autobús. O sea, estábamos... que de repente estábamos con niños en un autobús, en una escena súper importante del capítulo 1, y de repente empieza a salir fuego. y todo el mundo, no, y todo el mundo gritando. Y increíble fue porque decía... No explotó el bus. Fuego. Ahí al fondo en el motor. Y empezaba, no, los niños primero, los niños primero. Y yo empecé, y Ana Rujas después. Porque no me quería quedar sin serie. Claro. Y Ana también, y los técnicos. ¡Ana, no! Hombre, ¿Ana por qué? Ana, no, los niños sí, pero el siguiente yo. Y yo salvando bueno. Actrices. Bueno... Qué pasión. Malo, macho, por su película. Digo, no, que está en récord, está en récord. Bueno, como veis, podríamos estar mucho tiempo y sé que vosotros preguntaréis muchas cosas más, pero la vida es así. Ellos están a punto de emprender la segunda parte del rodaje de La Mesías. Y yo de verdad quiero daros las gracias porque nunca habéis dicho que no a Los Feroz. Hombre, y no. Ese rasgo de generosidad, quiero decirlo públicamente. Por muchas ferocidades más y porque La Mesías lo celebremos también con una gran fiesta feroz. Ojalá.